Los hospitales psiquiátricos podemos ver la finalidad desde dos dimensiones. La primera de ellas es la de curar todas aquellas enfermedades mentales, como se les llama desde esta visión médica, pero también ha tenido como función excluir a aquellas personas que manifiestan un pensamiento o un discurso distinto al del común de la gente, o que políticamente es contrario a las normas sociales. Responden a un modelo que es concebido desde un punto de vista biológico, es decir, que la persona tiene una enfermedad, por lo tanto hay que tratarla a partir de la propia medicina. Las personas que son internadas viven diversas violaciones a derechos humanos. La principal, me parece, es el derecho a decidir sobre su propio cuerpo o sobre sus propias libertades que se ven restringidas. Una persona que es admitida en un hospital psiquiátrico, generalmente no deciden si quieren o no estar internadas. Y quienes toman esa decisión son otras personas, ya sea el personal médico, ya sean las personas familiares, representantes o incluso otras personas que consideran que la persona debe ser ingresada y son quienes firman el consentimiento. Pero una vez adentro hay otro tipo de violaciones que pueden ser aún más graves. Hemos visto cómo las personas son amarradas en las camas, a veces por tiempo indefinido, son encerradas en cuartos de aislamiento. Una vez que están adentro no pueden caminar libremente dentro de las instalaciones de los hospitales. Algunas de ellas son golpeadas, son desnudadas, son bañadas con agua fría, y algunas veces vemos otras violaciones que indirectamente intervienen. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el solo hecho de que haya este diagnóstico psiquiátrico, algunas son esterilizadas sin su propio consentimiento. Entonces, hemos podido ver cómo algunas de estas violaciones son consideradas como violaciones graves a los derechos humanos. El hospital psiquiátrico ha fungido como medio para excluir a las personas. Algunas de estas personas han estado en estos hospitales por más de 20, 30 años, porque una vez que son aisladas, se rompe o se cortan todos estos vínculos con el exterior. Y entonces algunas de ellas están destinadas a estar en estos lugares para toda la vida. Entonces debemos de transitar hacia nuevos modelos que lo que busquen sea atender a la persona en su propia comunidad o en su propio contexto social, donde ya no se vea como fin último del tratamiento el encierro en uno de estos lugares. Una de las principales características que se debe de atender es el respeto de la autonomía de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Desde el momento en que se toma en consideración la autonomía de la persona, me parece que estaríamos dando un paso adelante. Y esto, bueno, en tanto se transita a estos nuevos modelos que lo que buscan es la desinstitucionalización, es decir, que la atención a la salud mental se dé no en un contexto de encierro, sino en un contexto donde la persona pueda continuar realizando su vida cotidiana y pueda la persona ser independiente.